10 fallecidos, 11 desaparecidos e 3 supervivientes. Manténse como último balance oficial do naufraxio do Villa de Pitanxo en augas de Terranova. No Canadá, na zona do afundimento, continúa sen descanso a busca destes 11 desaparecidos. Hola, buenas tardes. Hay 8 buques en total trabajando en esta busca, coordinados por Salvamento do Canadá. De esos 8 buques, 2 son barcos galegos que pescaban en ese caladoiro. O capitán de un deles, o río Caxil, contábanos que no pararon ni de día ni de noche y mandaba esta mensaje a las familias. Yo quiero transmitir a las familias que, por la nuestra parte, vamos a hacer lo posible. Vamos a estar día y noche buscando hasta que saque el centro de rescate dé por finalizadas las tareas de búsqueda. Repito, va a ser muy difícil, se pasaron más de 24 horas, va a ser muy difícil. Vamos, para que me entienda, es como buscar una joya en un palleiro, pero no vamos a intentarlo. Esas familias dos desaparecidos serán as primeiras en coñecer as identidades dos rescatados a través dun equipo de psicólogos. As autoridades decidiron aplicar un protocolo semellante ao da traxedia do tren de Angrois. Hoxe moita xente volvía a chegarse ás oficinas da armadora en Marín. Noelia. Así, ao longo de todo o día, se vi esta sede da armadora Nores en Marín está sendo un continuo ir e vir de familiares e amigos deses tripulantes do Villa de Pitanxo que chegan ata aquí na procura de respostas sobre o paradoiro dos seus seres queridos, respostas que non acaban de chegar. Un deles contábanos, por exemplo, que a bordo ía o seu irmán e dous dos seus sobrinhos. A moitos costalles, conter as vaguas e falar no medio de tanta dor. Trabajando desde los 22 años, tiene 39 y en el barco tiene ya 13 años trabajando en el Pitanxo. Tengo un hermano y dos sobrinos. ¿Los tres estaban en el barco? En la noche del lunes a las 11 fue la última vez que hablamos. A todo el mundo lo ha cogido este venido, esta tragedia. Galicia está de loito oficial, hoxe é o primeiro dos 3 días que decretou a Xunta. As bandeiras ondean a media asta nos edificios oficiais. Na sede do Goberno Autonómico gardouse un minuto de silencio que presidiu Alberto Núñez Feijóo tras reunir o seu Consello con carácter extraordinario. O presidente trasladou a conmoción dos galegos pola traxedia e volveu a ofrecer toda a axuda ás familias do naufraxio. A gran familia que Galicia chora os seus fillos. É tempo de incorporálos á nosa memoria para que a súa tragedia non se esqueza. É de acompañar aos que perderon os seus para que non se sentan desamparados na dor que, lamentablemente, ninguén lles pode quitar. E confirmouse a identidade do terceiro superviviente. Trátase de Sebastián, un veciño de Marín que naceu en Ghana. Ademais del, tamén sobreviviron Juan e Eduardo, o patrón do barco e máis o seu sobrinho, veciños de Cangas. A familia estaba hoxe pegada ao teléfono agardando poder falar con eles. Imagino que estará sendo atendido por os médicos e non podrán llamar. Non hablé con mi hijo, non hablé con nadie. Sé que están bien porque mi hermano llamó a casa a su mujer y le dijo, bueno, estamos bien. A situación na zona de busca non é boa. O mar segue estando moi bravo con ondas de ata 5 metros de altura. Julio César Rivas é correspondente da Axencia EFE no Canadá e ten a última hora da situación. Contanos. Hola, efectivamente, las malas condiciones meteorológicas con olas de hasta 5 metros de altura y rachas de viento de 70 km por hora están dificultando las tareas de rescate de los marineros del Villa Pitanxo. En o tempo temos unha xornada gris e húmida en Galicia. O vento do suroeste achega moitas nubes e a toda a comunidade estas nubes deixan precipitacións febles nas comarcas atlánticas. As temperaturas máximas están en ascenso e o vento sopra forte no litoral norte que permanecerá en aviso amarelo ata as 8 da tarde.